Volvemos con la información a la provincia, también un tema nacional por lo que sucedió ayer en la vecina provincia de San Luis, el caso Florencia Di Marco, finalmente justicia por la muerte de esta chiquita. Si bien ayer la justicia falló, ¿no?, y condenó a la mamá de Florencia Di Marco, Karina Di Marco, a 18 años de prisión, ahora lo que resta es saber cómo se va a accionar con las compulsas hacia las dos maestras de aquí del colegio mendocino al que asistía Florencia antes de mudarse a San Luis. Es un tema que lo ha estado trabajando Noticiero 7 durante toda la tarde de ayer, hoy también. Ya se habla de una conferencia de prensa a partir de mañana con datos reveladores con respecto al cual va a ser el accionar de estas maestras mendocinas. Ayer, acusadas principalmente sobre su accionar en la investigación y en todo lo que fue el cumplimiento del protocolo, claro, en el caso de abuso de Florencia. Exactamente, por eso se pidió extraer compulsa y que sean investigadas estas dos docentes mendocinas por falso testimonio, ¿no? Las acusadas habían sido maestras de, como decíamos recién, de Florencia en Palmira, aquí en San Martín, y habrían tenido indicios de parte de su alumna de los abusos sexuales que estaba sufriendo, aunque no hicieron la denuncia correspondiente. Así lo vio la justicia. Ustedes recordarán ayer nuestro móvil en vivo al final del noticiero que en el fallo de los jueces puntanos resolvieron condenar a 18 años de cárcel a Di Marco, la mamá de Florencia, e incluyeron abrir la investigación por el posible delito de falso testimonio a la directora del colegio Florentino Ameguino de Palmira, llamada Sonia Mónica Poblet de Baigorria, y a la docente de esa institución, María Teresa García Cobo.